Lo que más me
pero si pasa de cerca no me puedo controlar, porque
Estoy de nuevo solito y triste. ¿Dónde están las mujeres solteras? Sigo buscando a quien me quiera. Pero no es fácil, la calle está dura. Algo te pega y no te seguirá. Algo te pega y no te seguirá. Pero yo te quiero divertir. Y yo te quiero vacilar. Y de este ritmo tan contagioso, te aseguro. La nena los tiene, la nena los tiene, la nena los tiene, vamos.
mío. ¿Cómo está mi gente de Barricado? ¿Qué es la que hay? Quiero ver a todo el mundo con la mano derecha arriba, haciendo el grito de la manía. Más duro, más duro. Tiraera, métele, métele, Banchi. Óyeme,
bacanito. Tú te estás pasando. Aquí esta noche la mujer está mandando. ¡Uepa! Toma, toma, papá. Toma. Bueno, 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 bueno. Te explico suave. Porque soy calvito. Yo quiero un grito de los hombres de Puerto Rico. Toma con ese. Toma con ese pinto perro. Nuestro corazón, de nuestra mente, la razón. Por eso es que vivimos por ella y las queremos y rompemos a todo nuestro corazón. Por ella venimos pitorro, por ella llegamos mareado. Por eso le decimos a nuestros padres, estoy enamorado. ¿Cómo? Es que esto es bien bonito. No sé qué me ha pasado, pero esa morenita me tiene enamorado. Con su movimiento de caderas me tiene alocado. Si tú bailas así, yo me Sabecito Corillo, que yo estoy bien loco. Venimos a gozar, lo que tenemos es ahogo. En algo estamos de acuerdo, para que todo el mundo se entere. Los hombres no podemos vivir si no tenemos las mujeres. Estamos de acuerdo, seguimos vacilando. Bajito Corillo, bajito Corillo. Oye, le voy a hacer una pregunta, suavecito. Le pregunto ahora, en esta ocasión, ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón? Si usted quiere ahora, sí, que la fiesta siga, ahora todo el mundo con la mano arriba. ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Súbela, vacile! ¡Súbela! ¡Porque vacile! ¡Súbela! ¡Y ahora! ¡Súbela! ¡Las mujeres que gritan! ¡Sí! ¡Sí!
Bien, ese aplauso, thank you. Ese aplauso que se sienta más fuerte. Oh, yeah. Yo te juro, yo vengo de un humilde pueblo de Coupey, pero al llegar a este lugar, estar 30 minutos hablando con este alcalde, definitivamente que en otra vida yo tuve que haber nacido en este pueblo. Porque tiene tantas cosas que me gusta este pueblo, que me he quedado sorprendido. ¿Eh? Venga, venga para acá, venga para acá. Mi gran amigo Gilberto Pérez me dice, Banchi, dale música a la gente, que a la gente le gusta vacilar y gozar un montón, hacer cosas diferentes. Eso es así. Y como estamos para que usted la pase bien. Banchi, ¿qué clase de plaza? No, papi, eso ahí hay clase de plaza? Alrededor de 745.892 millones de dólares invertidos, porque eso no tiene valor, gente. Esos millones son invertidos en amor, en calidad, en afinidad, en realidad y en comunicación, en un pueblo que está dando cátedra de cómo se debe vivir en Puerto Rico. De verdad que los felicitamos mucho y los queremos mucho. Eso es. Sentimos un cariño muy especial, y ya que nuestro honorable alcalde, ¿verdad?, pero nos dio mucha... Que si el de Guido tiene que ver los zapatos britos, es correcto, son britos. Se los vendió Cele. Vamos a hacer algo diferente porque tenemos poco tiempo. Vamos a hacer algo. Esto es un pueblo que le gusta vacilar y gozar y pasar un monte. Yo quiero ver a mi gente con las manos. Vienen. ¡Hey! ¡Hey! ¡Cedric! ¡Cedric Serrano en la casa, bebé! ¿Cómo dice? Yo tengo un celular con diamantes de mucho quilate para impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro pasiva. No tengo un jet privado que compré con una black card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Dice, no tengo ropa de Versace ni musculatura dura para enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian. Y pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañe con agüita de mar. Y Ricky tiene cara linda, Ricky le salen los millones y aventuras la persona. Pero yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. Será tu vecino, díselo. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love. Dice. Un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. El compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Y tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, cañada si me faltas tú. Chayán, baila bien bonito, música hasta finalito, pone los Grammy latinos. Yo tengo tu amor, canta. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. No estoy entre los más bellos de People en español, pero tu mirada me dice que soy el Banshee de tu corazón. Hey, Lady Gaga, en el Twitter y también en el Facebook, yo sin vivir en YouTube. Yo tengo tu amor. Hay otra, ¿qué pasó? I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu luz, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu luz. Viene Maricao en la casa. Yo tengo tu amor.
yo tengo tu no. Tengo tu amor, Marita. Hey, tu alcalde tiene su amor. ¡Woo! Está bueno, casa llena. Bueno, después de yo tener tu amor y haberme regalado tantas flores preciosas, saluda Panamá. ¡Woo! El hermano mío Carito tiene para ustedes una cosa que dice: yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. ¡Mua, mua, mua! ¡Te gusta! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua, mamita! ¡Y las mujeres que gritan! Es que yo quiero que me dejen a tu beso. Necesito en tu boca tu ganada para ver. Yo tengo un beso y que te deje bien enamorada. Yo quisiera enamorarme en tu boquita cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. Todo el mundo se recuerda que te beso y que lo estamos gozando. Si tú permites que yo te bese los labios, sentirás lo que yo llevo por dentro. Yo tengo yo que no va arrepentimiento. Y solo en mí tú me estás. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Oye, yo quiero que me dejen a tu beso. Para que vean que divino la ha pasado. No sea malita, permíteme ese beso. Para ver después del beso que encontramos. Yo quiero que me des un besito nada más. Yeah.
corazoncito de pana. Thank you, gracias. Oye, nos podemos amanecer aquí haciendo canciones que ustedes conocen. Claro que sí. A través de la trayectoria del Grupo Manía. Pitaste. Pero queremos aprovechar la oportunidad, maestro, acorde, acorde, para decirle que también estamos haciendo música nueva para ustedes. Y luego de un periodo de 3 años, queremos sacar una producción nueva en este año para Puerto Rico. Hay una canción que vamos a estrenar ahora aquí. Esta canción, escuche bien, va dedicada a todos aquellos hombres que han tenido alguna vez que sufrir y llorar por una mujer. Es muy difícil en el mundo que nosotros vivimos. Y como buen puertorriqueño tener que aceptar una cosa como esa. A veces el machismo no nos deja. Pero ¿saben qué? Somos de carne y hueso. Y el hombre también llora. Esta canción va para ustedes, para hacerle justicia a usted que se esconde a veces a derramar esas lágrimas. A todos mis panitas que han pasado por una experiencia así en su vida. El hombre lloró. ¡Hey! Bueno, un saludo a Chuleta de parte de Pollo, que está por ahí.
Vaya papa, es Ignacio. Oye, Alfred, bien. Queremos compartir a nuestra gente linda y contarle que realmente hemos estado viajando mucho, mucho, mucho estos últimos 3 años, muchísimo. Y cada vez que regresamos a Puerto Rico, regresamos con cosas nuevas, porque a nosotros nos fascina buscar cosas diferentes para nuestro público de Puerto Rico. Y llegando a la Ciudad de México en el DF, en el aeropuerto mexicano, nosotros, como somos así, que siempre estamos juntitos, nos pusimos jaqueles iguales, todo el mundo, los jaques con el nombre. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, yo veía que toda esa gente se abalanceaba encima de nosotros. Y decía, wow, nos conocen en México. ¡Qué emoción! Los jibaritos de Coupey, llegamos allí a la Ciudad de México. Qué sé yo, 30 millones de habitantes. Y de momento, cuando la chica está tirando fotos y fotos y fotos, yo le pregunto, oye, ¿nuestra música suena aquí? Va un poquito al piano, por favor, un poquito. Y ella me dice, pues claro que su música suena aquí. Ustedes son súper famosos aquí. ¡Chévere! Claro, yo le digo, ¿y cómo la cosa? ¿Cómo la cosa? ¿Seguro que así dónde se van a presentar ustedes? Yo, vamos a estar en el anfiteatro Mexicali. ¡Wow! Vamos para allá a ver la banda Recodo. Nos confundieron con la banda Recodo y yo estaba emocionado. O sea que por eso yo hice este merengue que viene ahora. Hoy que estoy aquí, sé que perdí. Ya no es lo mismo amar sufriendo así. No vale la pena sentirme así, no vale la pena. Enamorado con las manos llenas, saber que ya no estoy y que anhela, saber tú lejos de mí. Así se sufre, se llora y corren las horas, tan lentas como gotas por vapor. Es tan fuerte, capaz de volverte loco. Yo no presentí, no tuve valor para detener en la gente que se fuera de casa con yeah.
¡Woo! Por favor, los anuncios en inglés que lo lea Oscar. Primero, que tengo frenillo. Segundo, que solamente hablo español. Oscar, léelo. Oscar. Ese Fresh Willy, Sasha. No entiendo. ¿En inglés? Oh, yes. Ok. Bueno, dice... we are going to congratulations to start to fight the Matamoros and finance fine. You want to have in the front in La Gente de Maricao in English. Yeah, baby! Oh, yes. Oh. A mí me sale. Oye, hablando un poco español. Un saludito a los matatanes de Incoming, departamento Incoming. Ay, Incoming. What's up, Incoming? What's up? Busca la otra palabra, ¿cuál es? Hamburger. Watch out. Incoming. For a while. Coming forward. Corillo, estamos chéveres. Eso. Incoming forward. Incoming WhatsApp. Ok, vamos, Corillo, vamos a vacilar. ¿Dónde está la gente que le gusta el vacilo? Estuvo el Gran Combo de Puerto Rico. Hacen cuenta con ustedes sus amigos y sus hermanos de Grupo Manía. Rafi Levy, la CD. Y dentro de pocos minutos, una estrella que ha corrido el mundo entero, orgullo de Puerto Rico, al cual respetamos, respaldamos y apoyamos su carrera con todo el amor del mundo. Del alma. Yo me voy ya, va. El niño bonito de la salsa puertorriqueña. El nene de las nenas. El sonero de la juventud. ¡Víctor Manuel! Y también mis hermanos, mis amigos, un grupo que siempre le hemos apoyado, igual que apoyamos a Grupo Manía en el corazón, mis hermanos de Límite 21. ¿Qué quiere decir? El pecho. Señoras y señores, que lo sigo pensando y mi mente se inquieta, es que no han visto en todo Puerto Rico una plaza como esta. El que se quiera copiar no va para ningún lado. Number one in Puerto Rico, ¿dónde está Marica? Corillo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están los que son puertorriqueños de corazón, boricua de pura cepa? Pero yo no quiero que griten así, así. Yo quiero que hagan con el corazón. ¿Dónde están los que están orgullosos de haber nacido en 175 Puerto Rico? Quiero ver a todo el mundo con las dos manos arriba. Con las dos manos arriba. Dos manos arriba. Dos manos arriba. Haciendo el paso de Guaype. Dile.
exploto, si no lo digo exploto. Con calma ahí. A ver cómo yo puedo decir algo bonito, bonito, algo bonito, algo bonito, ¿verdad? Lo más importante es encomendarnos al Señor en todas las cosas que hagamos. Así que vamos a hacer una cosa, sencillamente. Como este pueblo está en orden, esto es un pueblo precioso, vamos a dar un abrazo al Señor Jesucristo que se escuche en las alturas, bien duro, bien duro. Eso es lo primero, ¿verdad que sí? Entonces, cómo yo le pediría en este momento a él? Es más, se lo voy a pedir de rodilla lo voy a pedir, Lo voy a pedir de rodilla, vamos a ver qué me sale, mi gente, dice. Oye, yo estaba pensando desde de mi casa y ir para Maricao a ver lo que allí pasa. Pero me dijeron que había una plaza que le pusieron el corazón y este día llegaba la gran inauguración. El alcalde, bien contento, nos recibió en una silla y nos dijo un montón de cosas y nos dimos cuenta que eran gente sencillas, que Puerto Rico es primero, damas y señores, y que Maricao respeta el boricua y respeta sus valores. Por eso le hacen esta plaza, porque si es verdad que se crecen, en honor a la gente que se porta bien, a la gente que se lo merece. Dios los bendiga por siempre. Este siempre ha sido mi sueño. Dios bendiga a Maricao, Dios bendiga al puertorriqueño. ¡Uepa! Señoras y señores, ¡uepa! Yo me voy loquito, le doy un abrazo a mi amiguito. Bueno, corillo, yo quiero... A mí me gusta el corillo boricua, de verdad. Y nos vamos con un mambo. Carito, Limari cumpleaños hoy. Felicidades. Limari. Oye, Limari cumpleaños. Señores, con el respeto más grande del mundo, oye. Yo lo digo en serio y esto no es engaño. Qué linda se ha puesto Limari ahora que cumplió más años. Tiene el pelo ricito y una camisita bien bonita. Es que cuando la miro de frente hasta el corazón se me agita. Yo te digo una cosa y te canto a todo lo que da. Que Dios te bendiga por siempre y que cumpla mucho más. ¡Opa! Así suavecito. ¡Opa! ¡Opa! Yo le digo adiós. ¡Opa! ¡Opa! Pero me lo llevo. ¡Opa! ¡Opa! En el corazón. ¡Opa! Yo lo quiero mucho. ¡Opa! Y hacerlo gozar es mi empeño. Quiero escuchar bien fuerte un grito puertorriqueño. Para Grupo Manía y nos preparamos en esta gran fiesta de inauguración de nuestra Casa Alcaldía aquí en Maricao.
Dios te bendiga mil veces, porque en mi tierra amada, qué bonito cuando amanece, en mi tierra boricana. Dios te bendiga mil veces, porque en mi tierra amada,